Efemérides. Cada día tiene su celebración. 2 de agosto. El 2 de agosto de 1889 muere en Buenos Aires el folletinista Eduardo Gutiérrez, autor de Santos Vega, Hormiga Negra, Croquis y Siluetas Militares y Juan Moreira, novela llevada con gran éxito a la escena y con la que se inició la época del teatro gauchesco. Lugones y Borges han rescatado el valor de sus escritos, pero sobre todo también en la filmografía argentina. En 1973, el gran Leonardo Favio honraba el nombre de este autor con su película Juan Moreira. Este gran legado de nuestra literatura argentina nos permite interpretar, junto con otras obras del mundo gauchesco, lo que fue esta época histórica argentina.